cuando revisó los libros, vio que había gente que había pagado. Saludos antiguos. Sí, digo. Le escucho. Ok, Antigua, el tema que vamos nosotros a tratar, o que yo quiero más bien que usted comparta con nosotros y el público de Contacto Diario, ese es el tema que ahora está en el tapete. Sabe que el próximo 5 de julio tenemos elecciones. Dios mediante, hay que hacer elecciones porque en agosto debe haber toma de posición de uno o del otro, sea cual sea el próximo presidente. Y es el asunto del voto en el exterior. ¿Por qué ha creado tanta, yo no sé si decirlo de emoción o inquietud por el voto de los dominicanos en el exterior? Buenos días. Por una razón, luce sencilla, y es que en el exterior hay registrado en el padrón electoral dominicano 595.800 y tantos ciudadanos dominicanos se registraron. 595.800. Hay un dato particular como importante, y es el hecho de que del 16 al 2020 ha crecido ese padrón electoral en 211.300 nuevos electores. No nuevos electores, sino registrados en ese padrón. 211.000, más de la mitad, cerca de la mitad de lo que había tenido hasta el 2016 como votante. Entonces, 596.000 electores. Se entiende, la discusión está marcada en que el Partido Revolucionario Moderno y la oposición entiende que la mayoría de sus votos pueden favorecerle a la oposición. Y por vía de consecuencia, el Partido de Liberación Dominicana entiende que pudiera perjudicarle esa votación en el exterior. Se presenta el caso también de que la Junta Central Electoral acaba de decir en la persona de su presidente, el voto de su presidente ayer, que están dispuestos a organizar las elecciones en el exterior, pero no garantizan la calidad. O Por eso es bueno sea, tener, que por ahí eso se es van a bueno. ro pueden robarse urna, lo que siempre pasa, ¿verdad? En una Por eso es campaña. bueno. Por eso es bueno tener funcionarios con tanta capacidad como la del presidente de la Junta Central Electoral, porque Sí. son capaces de ponernos a entender las cosas. Les repito lo que él dice: estamos dispuestos a organizar las elecciones en el exterior, pero la Junta no garantiza la calidad. Pero que la Junta no garantiza la calidad en el país. En Antigua, y el país. este determinante Ajá. antiguo, este más de medio millón de votos que hay en el exterior, ¿verdad? La diáspora, determinante para lo que pueda suceder el 5 de julio en la República Dominicana. Pienso que sí, porque ponte que un partido cualquiera de los dos, de la oposición o del gobierno, pudiera obtener 2 o 300 mil votos de personas, o sea, 2 o 300 mil personas que pudieran ir a votar a esos diferentes países, Estados Unidos, Italia, o sea, Estados Unidos, Europa, pudiera ser determinante ahora. Hay algo que no se está valorando como siempre, por eso le digo que nosotros nos gastamos el privilegio de tener de todos nuestros funcionarios son supra extraordinarios e hiperinteligentes, capaces por demás. Entonces, en ese exceso de capacidad, ellos son capaces, valga la redundancia, de envolvernos a nosotros y poner a pensar. Hay 39 países a mediados del mes de abril que han pospuesto o postergado, como dicen, sus elecciones. Entonces, incluyendo Estados Unidos, por ejemplo, Bolivia, Irán, Italia, Estados Unidos. Estados Unidos ha pospuesto la mayoría de las elecciones internas que tenía pautada para estos meses de la cuarentena. Entonces, te pregunta, o yo me pregunto, pero si Estados Unidos ha pospuesto sus elecciones para evitar el aglomeramiento de personas, ¿permitirá el aglomeramiento de dominicanos en su propio territorio? No, ¿Ve la no, capacidad de ajá, no, eso es verdad. Eso gente no entonces, juega con eso. tú no organizas una fiesta en tu casa por temor a un rebú y entonces le pide al doctor que la permita hacer en Que su la casa sí, llevándolo al sí, COVID. sí. O sea,
no se entiende. Entonces, hay cosas que yo lo dije a chiste ayer y me reí un chin, pero yo creo que yo tengo razón. Saben, yo desde que yo estoy oyendo elecciones, desde que yo agarraba un cuadernito y veía a Bueno Torres diciendo, esta es la voz de la Junta Central Electoral, y anotando, me he dado cuenta que en el tercer boletín ya yo sé quién ganó. Y en el tercer boletín, esos votos no han llegado todavía. Pero hay otra cosa que hay que puntualizar. Aquí dejamos de funcionar con el voto electrónico, y en Estados Unidos no se puede ya votar con una boleta manual. Se tiene que presumir. Pero es verdad, usted no sabe, usted no se ha dado cuenta que en el tercer boletín ya se sabe quién ganó. Y esos Antigua, votos han llegado. Dice serio, cuando venga llega el primero, ya está celebrando. Ya se sabe Antigua, quién ganó. No. Finalmente, ¿puede esto crear fricciones y un problema entre los partidos del sistema en el país con esta situación de que si el voto del exterior sí o no, si se puede o no se puede? ¿Puede crear problemas en esta situación? Se quieren cargos. Los líderes políticos buscarán un bajadero para justificarnos a nosotros, o que sí van o que no van a las elecciones. Ellos tendrán su argumento y nos lo van a dar a conocer. Yo pienso que la circunstancia en que estamos no es posible ese voto en el exterior, pero sobre todo por el caso del sistema de votación que se ha instaurado nueva vez aquí, que es el caso del voto manual, y el voto en el extranjero necesariamente tiene que ser electrónico, porque tú no puedes traer una urna en un camión desde Nueva York. No. Así es. Tiene que ser. Oye, el courier, si lo manda por courier, llega en una semana. Puede venir en diciembre. Antiguo. Entonces, ahora la gran discusión ahí está en cuál es el partido o los partidos, la coalición de partidos que quiere que se celebre y la otra que no quiere que se celebre. Claro, el Partido de la Liberación Dominicana ha dicho que está dispuesto y que quiere que se celebre. Pero lo que dice el PRM es que el PLD no quiere que se celebren elecciones en el extranjero. De todas maneras, yo personalmente, como ciudadano común, no veo la viabilidad de unas elecciones en el extranjero. Que pongo en duda, inclusive, que pudiera tener resultados positivos aquí mismo. Porque, señor, el COVID, tú verás, nosotros con la apertura masificamos el contagio. Con las elecciones nosotros lo vamos a generalizar. Entonces, no le veo como sentido a eso. Así es. Antigua, gracias. Prestantiza le espera a usted, como dice Sergio ahorita, que parece que todo lo encontró muy bien. Esa tranquilidad y esa paz que usted está exhibiendo en este momento. Hay gente no buena. Eso llama buena paga en tiempo. Oye, buena paga en tiempo de COVID. Otra cosa. Buena paga en tiempo de COVID. Lo que sucede es que en Prestantiza no hay ni deudores ni acreedores.